Muy buenas a todos, hoy tenemos nuevo unboxing y review en la guarida de los saurios. Y como podéis ver, se trata de la figura de un carcarodontosaurido, uno bastante grande y que se ha descubierto hace no mucho, cuyo nombre está relacionado con la serie de canción de Hielo y Fuego o los libros. Es un dinosaurio de la marca PNSO, es Mungo Elmeraxes. PNSO es una empresa la cual ya de por sí tiene bastantes figuras de criaturas prehistóricas. Y como novedad tendríamos hace muy poco anunciada la figura del Yanchuanosaurus, este metriacantosaurido de Asia que pues me ha sorprendido muchísimo debido a lo del tejido labial, porque es algo que PNSO no le suele poner a sus figuras. A mí personalmente me da lo mismo, pero pues da gusto también tener este tipo de figuras con tejido labial. Sabíamos que antes había un Yanchuanosaurus con un Chunkingosaurus, pero ahora tenemos uno a escala 1.35 con ese tejido labial que le queda bastante bien, todo hay que decirlo. Y bueno, vamos a comenzar ya con el unboxing. Y lo primero que tenemos enfrente es el prototipo render de Mungo Elmeraxes. Bastante chulo. Aquí a la izquierda vemos que es Mungo Elmeraxes, el número 69. Aquí vemos el logo de PNSO, modelo de animales prehistóricos que te acompañarán con tu crecimiento. Únete a Zhao Chuan y Yan Yan para recrear fantásticas historias en la Tierra. Aquí arriba vemos la frase que tanto me gusta de cada vida merece tu respeto. Una imagen de Mungo de lado y el logo de PNSO. Por los lados vemos PNSO, Nueva Educación Innovadora, y pues una imagen de Mungo. Sueña y ten la visión para los niños. Y bien, pues como ya está por aquí un poquito roto. Aquí. Como ya se ha roto un poquito por este lado, pues voy a quitarle ya el plástico. Plástico este que le ponen a la caja. Y vamos a sacar la figura. Vale. Ya veis que está un poco doblada en algunas zonas. Y ya vemos que sale por ahí el blister y la caja, que la voy a poner de fondo. Y bien, vemos que nos vienen con las dos folletos de la marca. Aquí vemos, por un lado tenemos el manual y por otro tenemos un póster. Aquí tendríamos la base y la figura. Bien, vamos a comenzar con el manual. Aquí vemos el nombre del dinosaurio, Mungo Elmeraxes. Aquí vemos la sombra de Mungo y el índice. Soy Mungo Elmeraxes, una imagen bastante chula del prototipo. A todas esas experiencias frustrantes son mi salud. Soy Mungo Elmeraxes. Un terópodo carcarodontosaurido muy antiguo. Tengo 53 años, esa es otra, que también es verdad que es de los dinosaurios que más años se han conseguido. O sea, fijaos si es increíble eso. En el mundo de los dinosaurios, eso es bastante tiempo, exacto. Yo veo que se han acabado esos días libres de cuando era un niño. Después de todo este tiempo, tuve que hacerme cargo de mis padres por un corto tiempo. Las memorias de mi niñez son momentos por momentos, impresiones vagas de imágenes similares. Bueno, sí, todo esto es como una especie de relato que siempre suele meter PNSO de sus figuras. Bastante chulo. Aquí vemos, pues eso, suscríbete al canal oficial de PNSO y mira el vídeo de cómo se está haciendo Mungo Elmeraxes, el dinosaurio. Aquí vemos la reconstrucción de la,
del cráneo de Mungol Meraxes. Por el lado del Mungo, la verdad se ve muy bien. Aquí se ve de lado, pero ya entero, de cuerpo entero. Aquí lo vemos de lado también, de frente. Y aquí lo vemos con otro, un modelado distinto. Reconstrucción científica de Mungol Meraxes. Longitud de 11 a 12 metros, dieta carnívoro, periodo cretácico y origen de los fósiles, Sudamérica. Aquí lo vemos también de nuevo, de frente. Aprende a dibujar dinosaurios con Zhao Chuan. Bueno, todo esto es de cómo han ido haciendo los bocetos. Fijaos el cráneo, ahí han ido poniéndole todo. Las patas delanteras. Todo, todo, ya os digo. Han ido ahí poco a poco haciéndolo y la verdad que es una pasada. Este, precisamente esta figura es muy buena. Muy, muy bonita, la verdad. La colaboración, todo. Todo esto es pues hablar de la empresa, historia y progreso de la misma. Más allá de la lectura, los libros de PNSO. Y ya tenemos por un lado el manual. Y aquí tendríamos el póster. Póster de Mungo. Vamos a ver. Que vale, el fondo es totalmente oscuro. Y pues podemos ver una imagen de lo que parece ser la figura. Aunque más parece como... como que dando un color más oscuro, porque en realidad no tiene el color tan oscuro. Datos de la misma. Y nada, pues este póster, pues ya os digo, los que son así de figuras no me suelen gustar tanto. Me gustan más los que son dibujos o ilustraciones y que por supuesto vengan más criaturas, no solamente el dinosaurio. Y aquí tendríamos la figura. Vamos a ver primero la figura, el blister. Y aquí tenemos la figura que viene envuelta en papel de plástico y eso hace que se proteja. Y pues aquí vemos, madre mía, aquí vemos la figura, la verdad que se ve chulísima, madre mía. Esta sí que es una figura de 10, ya os digo, se ve increíble. Y aquí tendríamos la base, que normalmente PNSO suele traer en sus productos, si son terópodos, bases para que las podamos poner en caso de que pierdan el equilibrio. Aquí vemos el nombre de la base, PNSO, y le ponemos el mástil. Y ya tendríamos pues su soporte en caso de que haga falta. Y bien, vamos a ver cuánto mide este Mungo, el Meraxes. Pues mide unos 29, casi 30 centímetros de largo. Y la parte más alta, que es en la cabeza, mide unos 11 centímetros de alto. El Meraxes Gigas, cuyo significado es Meraxes Gigante, en referencia al dragón de Canción de Hielo y Fuego. Fue un dinosaurio terópodo carnívoro de la familia de los carcharodontosáuridos, el cual vivió a mediados del periodo cretácico hace entre 95 a 93 millones de años, en lo que hoy es la Patagonia Argentina. Su tamaño rondaba los 11 metros de largo, llegando casi a los 12 metros, con una altura de casi 4 metros de alto y un peso de más de 4 toneladas y media en los ejemplares más grandes. Se tiene un muy buen registro fósil de esta especie y como curiosidad deciros que sus patas delanteras eran muy pequeñas, siendo las más pequeñas en carcharodontosáuridos. Y la verdad, eso es bastante raro. Sus dientes le permitían hacer profundas y sangrantes heridas en sus presas. Fue encontrado en la formación Wincool, que además es una formación donde se han encontrado restos de otros grandes dinosaurios, como por ejemplo Mapusaurus o Argentinosaurus. También este sería un depredador apex en su tiempo, conviviendo con posibles presas como es el titánico saurópodo Argentinosaurus, el abelisáurido Scorpio Venator o el afrosáurido Winculosaurus, uno de los más tardíos. Seguramente no llegó a convivir con Mapusaurus rosé debido a su antigüedad. Y bien, vamos a ver la figura. Que se ve, la verdad, muy muy bonita. Es increíble el detalle que tiene esta figura. Vamos a abrirle la boca. Y ¡fua!
Fijaos cómo se ve la parte de dentro, cómo se ve lo que es la lengua y el paladar. Fijaos los orificios de arriba del paladar, qué bien están detallados. O sea, es una auténtica pasada esta figura. Se ve enseguida el mismo que le han puesto y la coloración es increíble. Esta coloración así como con rayas oscuras y un color gris azulado le queda de 10. Y sobre todo lo que hay que fijarse es en la cabeza, ya que está muy bien perfilada, el cráneo está muy bien hecho, parece de verdad un carcharodontosáurido, o sea, se han basado totalmente en ese espécimen. La fenestra, fijaos, la zona orbital, o sea, es que se ve muy bien. Los orificios nasales, los dientes, que por cierto, tienen como ese típico lavado que les da PNSO para que parezcan como que son dientes de verdad y no son totalmente blancos. La torsión del cuello también se ve en los pliegues de la piel. El orificio también del oído está ahí marcado. Al darle la luz se ven los osteodermos, como unos pequeños osteodermos, aparte de las escamas. Los bracitos de este dinosaurio, ya os digo, es el carcharodontosaurio que los tiene más pequeños. También es curioso porque es como si hubiese sido una evolución convergente entre especies. Es muy, muy interesante cómo lo han puesto. Aquí vemos las patas traseras con esos gemelos, esa musculatura marcada. También hay que fijarse que han hecho un buen detalle en ponerle esa garra más larga, esta de aquí abajo, y esas son las últimas investigaciones que se han hecho de Meraxes, por lo tanto está muy bien realizada porque también incluye eso. La cola también está muy bien equilibrada junto con el cuerpo. Además, la coloración, como podéis ver, va hasta el final de la cola, esas rayas oscuras. El isquion, que la verdad se ve muy bien, junto con la cloaca que está ahí marcada. Toda la zona pelviana está muy bien hecha. Aquí vemos pues la firma de Zhao Chuan 2022, PNSO, Made in China. El cuello también, fijaos las venas como se le marcan. También hay osteodermos por abajo, aquí, de esta zona. La verdad que disimula muy bien la mandíbula inferior. La articulación está bastante bien hecha. Y tiene las típicas crestas que tienen los carcharodontosáuridos, también bastante remarcadas. Muy bien, la verdad, o sea, me gusta. El ojo, que ya podéis ver que es de color amarillo con un iris negro. Muy, muy bien hecho. Y bueno, pues habrán algunos que me digan, oye, ¿la recomiendas? Y yo te digo, simplemente es la única figura de Meraxes que hay en el mercado. Por lo tanto, es completamente recomendada, ya que como no hay otra, no se puede comparar con ninguna otra. Por lo tanto, la recomiendo al 100%. Y ya no solo eso, sino por el nivel de detalle que tiene, por la coloración, que es una coloración muy bonita. PNSO aquí se arriesgó y dio en el clavo. Ya estáis viendo cómo se ve, o sea, es increíble. Pues sí, es una figura más que recomendada por mí. Y algunos pues dirán, ¿dónde la puedes conseguir? Pues a ver, la podéis conseguir en dos sitios, porque ahora hace poco me he enterado que también se puede conseguir por Amazon figuras de PNSO. La podéis conseguir en Amazon, pero en AliExpress tenéis los descuentos esos que están muy bien. Vamos a empezar con la comparativa. Así que voy a por unos dinosaurios. Y bien, había que compararlo primero con la figura de Carcharodontosaurus de la empresa Howlongwood, que pues ya podéis ver cómo quedan las dos figuras juntas, pues obviamente siendo el Carcharodontosaurio más grande que este Meraxes. Ahí podéis ver también que son dos figuras que la coloración la tienen bastante original. Yo creo que son las que mejor coloración tienen de toda mi colección, junto con la del Mapusaurio. Y había que compararlo también con la figura de Mapusaurus, de la misma marca, de PNSO. Y ahí podéis ver cómo quedan las dos figuras juntas. La verdad que son una pasada. Obviamente el Mapusaurio es más grande. Le pasa como al Carcaro, que es más grande que este Meraxes.
Bueno, así voy a ponerlo aquí para que se vea mejor. La coloración es que es muy bonita la de este Meraxes. Y no queda nada más al lado de del Mapu, ¿eh? Bien, ahí estaríamos. Y voy a poner también la figura de Giganotosaurus Lucas. Que bueno, ya podéis ver cómo queda al lado de Lucas, del enorme Giganotosaurus de la línea Premium de PNSO. Es otra figura muy grande y que, pues como podéis ver, la coloración tampoco está tan mal y queda muy chula al lado de este precioso Mungo el Meraxes. Aquí podemos ver una pequeña apreciación de cómo es el cráneo de ambas. La verdad que es muy bonita la figura de Mungo. Ahí está al lado de este Lucas el Giganotosaurio. Ya empiezan a aparecer esto, una buena colección de carcarodontosáuridos. Y la figura de Acrocantosaurio, el Acrocantosaurus Atokensis, también de la misma marca de PNSO. Y pues la verdad que queda muy chulo porque este es un más color marrón. Es bastante bonita la coloración que tiene el Acrocantosaurio. Y podéis observar cómo queda al lado de este grupo enorme de terópodos carcarodontosáuridos. Queda muy chulo. Aparte también quiero que veáis la escala, como está casi al mismo tamaño que Meraxes. O sea que queda bastante a escala. Y ya solo faltaría por poner al Concavenator Corcovatus, que es de la empresa Colecta. Y podemos ver que queda muy bien al lado de todos estos gigantes, siendo pues los más grandes el Carcharodontosaurus y Lucas el Giganotosaurio. Ya podéis observar cómo quedan todos estos terópodos juntos. Y también, pues para terminar, quería poner la figura de un humano, en este caso es Alan Grant, delante de estas enormes bestias. La verdad que hay que tenerlo bien puesto para ponerse delante de todos estos monstruos. Y nada, chicos, pues desde aquí daros las gracias por haber visto el vídeo y por haber llegado hasta el final. También daros un fuerte abrazo a todos desde la Dino Cueva. No olvidéis de darle un fuerte like por este precioso Mungo el Meraxes. Suscribíos los que no lo estáis, ya que se viene más contenido al canal. Y no olvidéis de darle a la campanita para que YouTube os notifique cuando suba cualquier cosa. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.